Chiquillos, estamos acá en Casablanca, bien. Por ahí está Casablanca, por ahí más Casablanca. Vamos a ver si está. Sigan. ¿Cómo están, Maggie? ¿Tu bebita cómo está? Permiso. ¿Trajeron materiales? ¿Te trajeron ya? ¿Pasamos? Sí. ¿Permiso? Y esta cosa que... Cables, enchufe y todo eso. Claro. Ay, qué bueno. Mira quién está aquí. Vengan, vengan. Elige tu Galaxy Buds de regalo. ¿Cómo está Tamara? De Jesús. ¿Y el apellido? Peña Samón. Peña Samón. Qué linda. ¿Cómo está tu bebé? Bien. ¿De salud está bien? Sí. A ver cómo está. Mira, qué lindo. Hola. ¿Cómo se llama? Tamara. Tamara. Mira, vamos a arreglar tu casita ya, para que no tengas más frío. Ya, chiquillos, para que se pongan las pilas. Mira, aquí está lo que les estaba mostrando. ¿Cómo podemos ayudar y poner este piso acá, este radier? Forrar esta media agua y el baño. El baño que necesita ducha y cerrar también acá. Este es el espacio. Ya, chiquillos, mira, estamos con Tamara y su mamita Mari. Les quiero dar agradecimiento a ustedes, chiquillos. Mira, imagínate. Así que escuchen sus palabritas. Buenas tardes, mi nombre es Marinere Samón y mi niña se llama Tamara de Jesús. Somos migrantes, estamos acá en Chile, por lo que queremos dar las gracias al grupo de Mortero 88 por toda la ayuda que nos está ofreciendo y que sigan adelante con su campaña y que sigan adelante ayudando a las personas que realmente lo necesitan. Y muchas gracias a todos. Y eso, Tamara de Jesús. ¿Cuántos meses tiene? 3 y 20. ¿3 y? 22 días. Y 22 días. ¡Qué linda, bolsito! Oye, ¿y tú hace cuánto que estás acá en Chile? En septiembre cumple un año. ¿En septiembre cumples un año? De forma irregular, ha sido complicado, porque igual no puedo trabajar. Me imagino. Ahora con la bebé, me vine, no sabía que estaba embarazada y todo ha sido complicado. ¿Y cómo? Más sola. ¿Cómo lo estás haciendo para poder sobrevivir acá? Acá con ayuda de la compañera de la iglesia, con ayuda de la Mariona, personas que me han ayudado. Me han regalado un tarro de leche, pañales, porque no he podido trabajar. Ya, bueno, vamos a hacer todo lo posible por ayudarte, Mari. ¿Ah? Así que, chiquillos, este fue el saludo de Mari para ustedes. Sigan con sus campañas y felicidades.